La Policía Metropolitana de Bogotá logró la desarticulación de una banda dedicada al fleteo, al parecer responsables del asesinato de un abogado. Le preguntamos a Edgar Molina la historia, Edgar. Claudia, mire, la saludo nuevamente desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá porque se desarticuló una banda dedicada al fleteo. Precisamente nos acompaña el coronel Douglas Restrepo. Bienvenido al sistema informativo de las mañanas con uno, coronel. ¿Y cuál era el modus operandi de esta banda? Buenos días, estos delincuentes, la banda denominada Los XJ, dedicada al hurto a usuarios del sistema financiero mediante la modalidad de fleteo, utilizando motocicletas de alto cilindraje, vehículos de gama media, y mediante la utilización de armas de fuego intimidaban a estas personas, les robaban el dinero y las personas que oponían resistencia pues les disparaban. En una ocasión lograron asesinar a un abogado quien había sacado dinero momentos antes de una entidad en el barrio Palermo, en el centro de Bogotá. Coronel, ¿se sabe en qué localidades operaba esta banda? Sí, estos delincuentes particularmente actuaban en la localidad de Kennedy, Puente Aranda y en el sur de la ciudad, pero se tienen eventos por toda la ciudad. Es una banda que lleva aproximadamente 5 años delinquiendo. Estos delincuentes peligrosos pues fueron capturados por la Policía Nacional en el día de hoy. Muy rápidamente, las recomendaciones para las personas para evitar que precisamente sean víctimas de esta clase de bandas delincuenciales. Lo más importante es que cuando estén haciendo estas transacciones financieras soliciten el acompañamiento de la policía del cuadrante. La policía ha dispuesto unas patrullas especiales para acompañar a estas personas que sacan dinero. También solicitarle al banco que les den un cheque de gerencia o hacer transferencias electrónicas y para evitar pues la exposición ante estos delincuentes. Coronel, muchísimas gracias por atender el sistema informativo Las Mañanas con Uno. Claudia, con esta información nos despedimos, pero nosotros nos vemos en 30 minutos con más información. Gracias, Edgar. Y en otro operativo, la Policía Fiscal y Aduanera, la DIAN y la Fiscalía desmantelaron una organización dedicada a introducir en IPS y EPS medicamentos adulterados y con fechas de expedición vencidas. En total fueron 10 las personas capturadas en diversas partes del país. Delinquían en Cundinamarca, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Huila, Meta y Tolima. Se hacen aprehensiones e incautación de mercancía de medicamentos, específicamente de más de 18.000 unidades. Medicamentos que eran utilizados para el tratamiento del cáncer, el SIDA, tumores cerebrales, anticonceptivos y medicamentos genéricos. Los medicamentos eran introducidos a IPS y EPS, pero también comercializados en farmacias o por internet. Estos medicamentos, esta organización se dedicaba a falsificar los medicamentos en fábricas clandestinas. Utilizaban para esto pues litografías para falsificar los empaques primarios. Igualmente, pues estos medicamentos eran adulterados en su fecha de expiración y estos medicamentos eran procedentes en su gran mayoría del vecino país de Venezuela. Las operaciones de este negocio ilegal eran de más de 12 mil millones de pesos.